cabeza entra? ¿Pero qué clase de discurso es este? O totalmente esquizofrénico. ¿Entendés? No, no, no. Y en la propia Yacirta, Luis Canilla le dice a Carlos Peralta, esto es orden de Horacio Cartes, y el director Yacirta dice, no, está mintiendo, yo digo la verdad, esto es una recomendación mía. ¡Dejen de joder, carajo! ¿Quién de los dos está mintiendo? Lo que está acá claro, y eso lo dijo desde un primer momento, Malco, le preguntaron al presidente, ¿te parece que se lo contrate a Víctor Núñez? Y el presidente dijo, sí, me parece. Y es ahí que el presidente firma el nombramiento de este señor. Eso, o sea, la responsabilidad del presidente en esta situación no puede diluirse. O sea, no podemos decirle al presidente, no supo, se hizo a espaldas de Horacio Cartes, él sabe perfectamente qué ocurrió, le consultaron, le hablaron de Víctor Núñez y el presidente dijo, sí, me parece que se ha contratado como asesor. Pero y entonces, ahí está. Entonces le estaban difamando a Víctor Núñez. O sea, Víctor Núñez había sido que es víctima de difamación y calumnia del propio gobierno. Ya te digo, Enrique, le dieron para su jubilación. Al señor le dieron para su jubilación. Ellos acordaron la renuncia y Víctor Núñez pidió un resarcimiento económico. Para no irse preso, obviamente, y para no tener en su historial que fue destituido por un político. Entonces él renuncia. Esto hay que cambiar. A cambio de una compensación económica. Y esa compensación económica hoy llega, por fin, 40 millones de guaraníes al mes con este contrato en Yacyretá. Sencillo, ¿eh? Y es un mensaje además a los otros miembros de la corte que también se quieren ir, pero están negociando su salida con una compensación económica. Sí, o sea, no me voy a ir sin nada. Me voy a ir con una compensación económica. Ah, bueno, este podría ser el método. Así nomás. A no ser que el oficialismo explique por qué hizo esta jugada bochornosa. Yo le estoy pidiendo al presidente de la República o a su entorno que salga, por favor, a explicar cómo puede sostener el nombramiento de este señor. Por favor, que salgan a explicar. Esto es, Horacio, querido, esto es insostenible. Insostenible. Hace en septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, vos y el gobierno y la Junta de Gobierno del Partido Colorado decían que Víctor Núñez está por escrito el nivel acusatorio. Quiero ese nivel acusatorio, por favor. Que Víctor Núñez era el jefe de los corruptos y ahora había sido que es un dechado de virtudes que va a representar al país con mucha dignidad en Yacyretá. Pues estamos todos en pedo, boludo. Pero estamos todos en pedo. ¿Entendés? Enrique Riera, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos?